Seguimos con nuestra serie sobre África. Ahora vamos al segundo país árabe, antes de adentrarnos en el África Negra. Hoy vuelo a Egipto. Voy a recorrer el país por un mes. Voy en mala fecha quizás porque hace poco estalló la guerra en Gaza. Y como ven, el avión está vacío. En los capítulos anteriores recorrí parte de Marruecos y hoy llego a Alejandría, una ciudad que debe el nombre al gran Alejandro Magno, que creó esta ciudad para ser la Nueva York de la época antigua. Y aterrizaré a 5 horas de la Franja de Gaza en auto. Tips viajero, lo primero que hago al llegar a un país es comprar una SIM card para tener internet, así me puedo mover tranquilo con los mapas, traductor y demás cosas. Y ahora mismo lo necesito justo saliendo de aquí para tomar Uber. Y aquí el segundo tips para los que van a Egipto, me costó tomar Uber porque todos quieren efectivo y no tarjeta. La gente del terminal me aseguró que nadie me iba a llevar si pagaba con tarjeta. Esperé un rato, una mediana espera, pero al final logré tomar Uber. Y es que los cambios de moneda en los aeropuertos son muy malos, entonces prefiero llegar a la ciudad y ahí poder cambiar dólares. Y algo raro de Egipto, es parecido a la India en este aspecto, es que los hombres, los amigos, se toman de la mano, del brazo, se abrazan, pero todos son homofóbicos. Yo no soy homofóbico, pero no me abrazo de ni un weón ni le doy la manito. Uy. Como país musulmán, algunas familias son más conservadoras o tradicionales, como les suelen llamar, y eso se refleja en la vestimenta y costumbres. En este país también tuve mi romance musulmán, ya se los contaré luego y les daré algunos consejos. Suscríbete a este canal, o en árabe, Yastarik. Y esta es la flamante entrada de mi alojamiento en Alejandría. No es necesario saber árabe para venir a Egipto, pero saber los números te ayuda, por ejemplo, a hacer las compras o esperar el Uber. Aprender los números es muy fácil. Aquí te dejo del 1 al 10. A mí me sirvió para comprar fruta en el mercado y entre otras weas. Y ya salí a recorrer la ciudad, una ciudad con una historia increíble. Aquí algunos datos curiosos sobre Alejandría. Esta ciudad se fundó en el 331 a.C. por Alejandro Magno. Fundó otras ciudades con el mismo nombre, pero esta fue la que sobrevivió al paso del tiempo, la única que queda. El mismo Alejandro Magno no volvió a ver Alejandría hasta después de su muerte, donde le construyeron un mausoleo y que hoy en día es uno de los santos griales de la arqueología. Nadie sabe dónde está eso. Esta ciudad se hizo a semejanza de las urbes griegas. En el siglo 1 a.C. se describió como la primera ciudad del mundo civilizado, a la cabeza en elegancia, riqueza y lujo. Hoy en día está para la caga. Fue como el Nueva York, el Dubai, Shanghai, Múnich, todo junto en una sola ciudad. Hoy en día ya no es así. El auge de esta ciudad fue porque aquí se juntaron tres culturas las más desarrolladas de la época: los griegos, los egipcios y una diáspora hebrea. Hoy esta ciudad cuenta con más de 5 millones de habitantes y la mayoría de la ciudad antigua se encuentra bajo el agua, por terremotos, movimientos de la tierra y el mar. Científicos, gracias a la arqueología submarina, han logrado recuperar y restaurar esculturas monumentales que yacían bajo el agua. En esta ciudad nace la palabra faro, por una estructura de como 160 metros de altura, la más alta de su época, es la isla de Faros, de ahí el nombre, y que ahora está esta fortaleza del siglo XV, en la que estamos ahora. También aquí nace la palabra museo, porque la biblioteca está en un complejo mucho más grande, que se llamaba el Santuario de las Musas, o Museum. Me doy cuenta que la gran mayoría de los turistas en Egipto son de Indonesia, andan en masa. Y tiene lógica, Indonesia es el país con más musulmanes en el mundo, con más de 200 millones que profesan esta religión. Me imagino que de ahí viene la cercanía con Egipto. Lo más recordado de Alejandría es su biblioteca. La biblioteca llegó a tener 500.000 de libros y fue la más importante del mundo antiguo. Hoy en día hay una nueva biblioteca en Alejandría que cuenta con 8 millones de libros, pero en la época 500.000 fue todo un logro. Pero fue destruida, no se sabe cómo, si un incendio, aún no se sabe. Y con eso se fue casi todo el patrimonio intelectual de la humanidad. Había tanto dinero que se mandó eruditos a todas partes del mundo a buscar libros para ser copiados por los copistas alejandrinos. En el 641,
Los árabes islámicos tomaron esta ciudad y desde entonces es un país musulmán. Esta ciudad mantuvo su poderío hasta que el ascenso de Roma se hizo imparable, con la derrota de Cleopatra ante Octavio. Además surgieron otros centros culturales como Damasco y Bagdad, y ahí esta ciudad se fue en declive. Hoy en día Egipto es uno de los países más baratos del mundo que he visitado, y al nivel de la India o quizás aún más. Pero para esto debes salir un poco de la zona turística, ahí vas a encontrar los verdaderos precios. A ti siempre te van a cobrar quizás 5 o 6 veces más, pero aún sigue siendo bastante barato eso. Egipto tiene una inflación de cerca del 40%, un mercado fijo de divisas que hace que su población tenga un salario mínimo de apenas $73 mensuales. Una cagada. Egipto tiene serios problemas de déficit presupuestario, deuda pública e inflación. Están en un muy mal momento económico, pero es muy barato para el turista venir aquí. Hoy es domingo, ahí las viejas relajándose. Esta es la avenida 26 de julio, fecha importante para los egipcios, porque nacionalizaron el canal de Suez. Y con esto estalló la guerra del Sinaí en 1956, contra Francia e Inglaterra. El canal de Suez es el primer gran canal del mundo artificial, que permite la comunicación entre Europa y el sur de Asia, sin rodear África. Este tiene 193 kilómetros y reporta grandes ganancias para los egipcios. Pasear por esta avenida es un imperdible de un viaje por Alejandría. Aquí no hay discoteca ni bares. Los musulmanes no toman alcohol o son muy pocos los que lo hacen. En Tinder tampoco hay chicas. Existe Tinder, pero no hay nadie casi. Pero existen aplicaciones solo para quienes profesan el Islam, como Mus. Te dejo otras más. Las mujeres no pueden casarse con alguien que no sea musulmán. Los hombres sí pueden. Además, la infidelidad es cárcel. Y aquí no existe el noviazgo como lo conocemos en América. Si te gusta alguien, vas con tu padre a la casa de la chica, hablas con sus padres y si están de acuerdo, entonces se habla de matrimonio. Y las mujeres que son más tradicionales, las que usan el velo, solo en ese momento se levantan el velo para que el chico la vea. Y no le volverá a ver la cara hasta que sea su esposa. Y cuando salgan, deben ir con alguien más como chaperón. Cómo no, debo probar los mejores dulces árabes egipcios como el kanef, pom ali, couscous dulce, alawet el hilm, entre otros. Y el plato nacional de Egipto sin duda es el kuchare. Son pastas con agregado de lenteja, garbanzos, macarrones, todo mezclado con salsa de tomate especiada, que se decora con cebolla frita. Para los vegetarianos, este es un plato ideal. En Palestina es un plato muy popular y en los periodos de conflictos, como ahora, se consume con más frecuencia. Sus ingredientes básicos coinciden con los que proporciona la ONU, arroz y lenteja. Es un plato muy humilde que un anfitrión árabe nunca lo va a ofrecer, a no ser que un invitado lo solicite. Aquí me voy en bus para el Cairo, que está a 2 horas de camino y a un precio desde $4 por persona. Pero este viaje recién comienza. Te invito a suscribirte a este canal. Esta es una serie recorriendo gran parte de África. Estoy en Egipto, pero luego voy a Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, Somalia, el Congo, etc. Nos vemos. Chao.